Vida está vacía. Entrégate a Cristo y Dios va a trabajar con él y con y la esposa de tu ex. No, hermano, es que es bien tremendo. Empieza a creerle a Jesucristo. Quiere sanar tu alma. Quiere darte esperanza. Quiere levantarte, hermano, de los fracasos. ¡Ven, aleluya! Quiere levantarte de las tristezas, de las opresiones, de las enfermedades. Porque ese es el mensaje de Jesucristo. Jesús no viene solamente a salvar. Un mensaje sin sanidad no es mensaje. Decían por ahí los predicadores un poquito antiguos, un mensaje que no hable de salvación, que no hable bautismo, que no hable del bautismo del Espíritu Santo, lleno del Espíritu Santo, que no hable de sanidad y que no hable de vida eterna, no es mensaje, decía. Tenía que tener esos cinco temas una predicación. Y Jesús es precisamente lo que quiere darte a ti, hermano. La llenura. La llenura. Que estés satisfecho en tu iglesia. Que estés satisfecho cuando tú abres la puerta. Esté quien esté. Llegues buscando a ver qué hacer, a ver qué puedo servir, a ver. La verdad, yo desde cuando me convertí, yo entraba a la iglesia y miraba, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Eso hasta tiraba papeles para yo solo juntarlos. Pero es que, hermano, tienes que servir. El hombre que no vive para servir, no sirve para vivir, dice por ahí algún refrán. Eso. No. No, ya le preguntó al hermano. Tienes que echar mano, hermano, de la palabra de Dios. Tienes que buscar enfermos. Tienes que buscar endemoniados. Tienes que buscar personas tristes. Tienes que ir a buscarlas. ¿Sabes qué? El diablo las tiene atadas. Ahora, en el ministerio celular, la iglesia va a las casas de las personas. Y ahí en la célula hay milagros. Ahí en las células, hermano, están sucediendo conversiones. En las células, hermano, hay sanidad. En las células hay liberación. Ahora si el Señor va a tu casa, qué bonito. Ahí, hermano, te da la palabra, te toca tu corazón. Y el domingo te los traes a la church. El domingo te los traes a la iglesia, hermanos. Gloria a Dios. Es que el mensaje de salvación tiene que llegar de alguna manera, hermano. ¿Cuántos de ustedes asisten a una célula, hermano? Levante su mano. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Miren, sí, gloria a Dios. Eso me alienta, hermano. Me da gusto, me da mucho gusto. Porque es la iglesia en acción. Es la iglesia viva. Por eso dice la palabra de Dios. Y no dejaban de congregarse, dice, en la iglesia y por las casas. Y si pueden, métale en el parque y en la tortillería y donde sea. Pero la palabra de Dios tiene que llegar hasta ahí. ¿Pero qué? ¿Dios tiene que venir y ir a predicarle? No, está ella, está usted, está este joven, está cada uno de ustedes. Por eso, ¿cuál es la meta este año? Fíjense, uno por cada uno de nosotros para bautizarlo este año. ¿Cuántos bautizos tuviéramos? ¿A poco es mucho uno? Si nos tocan de millones, ¿imagina? Por último, hermano, cuando uno anda de allá para acá, hermano, no hay orden. No hay, hermano, victoria. No hay bendición. Decía el hermano, cuando uno ofrece el dólar, hermano, y es cierto, uno puede mirar las personas que viven bien y las personas que están siempre en la escasidad, en escaso. Dios
como rey de reyes, como dueño del oro y la plata, como tu padre que es, Él no quiere que sus hijos vivan de esa manera. Pero ¿por qué vivo así? Por la desobediencia. Por eso, porque no eres fiel a Dios. Y no solamente en tus diezmos, sino en tus acciones. Debes de empezar a cambiar tu manera de vivir. Comprométete con el Señor. Tienes que tomar una decisión, hermano. Y el Señor, una vez tuvo que hablar con Josué. Porque el que entra en el camino de Dios tiene que enfrentar muchas circunstancias, pero tiene que pelearlas con valentía, hermanos. Por eso la palabra de Dios dice: no te he ordenado yo, le dijo el Señor a Josué. Sé fuerte y valiente. No temas ni te acobardes, porque el Señor, tu Dios, amén, estará contigo donde quiera que vayas. ¿Pero no lo crees? Hazlo tuyo, hermano. El Señor está contigo. El Señor quiere bendecir tu vida. Recuerda que no estás solo. El peligro, hermano, tu soledad, tu inconstancia, las decisiones que te han llevado para allá y para acá, no son más poderosas que aquel en que tú has confiado. ¿Por qué no te pones de pie? Quiero decirte una cosa, hermano. Una persona, hermanos, que conoce a Cristo, una persona, hermano, que sabe quién es su Jesús, que sabe, hermano, de dónde lo ha sacado, que sabe, que conoce, hermano, que en la iglesia suceden los milagros fantásticos, hermano, unos milagros que de plano a veces uno porque los mira los cree. Pero si tú se los platicas a una persona, te dicen: estás loco, no es cierto. Tú tienes que vivir con esos milagros, porque cuando los platicas, las personas inconvensas no creen. No es que mira, esa persona estaba muerta y oramos por él y el Señor la levantó. Date cuenta, mina de vaqueros. No, mira, ese tenía un pie más corto que el otro y le creció. Eso pasa solamente allá con Benny Hinn. No, hermano, eso pasa aquí. Porque el poder de Dios está aquí. Me gustaría orar, hermanos. Por los hermanos o las hermanas que están batallando ahorita en este momento, hermanos, con sus decisiones, que tienen que tomar una decisión y no la han tomado, hermanos. Me gustaría orar por ti, hermano. Me gustaría declarar, hermano, sabiduría en ti. Y orar, hermano, porque toda confusión desaparezca de tu vida. Que Dios te dé la luz donde tienes que estar. Que Dios te lleve al lugar donde Él te quiere poner, donde Él te quiere usar. Pero también vamos a orar por esas personas, hermano, que están dudando de su ministerio, que están dudando, hermano, que no es Dios el que les está hablando, que están dudando que no es Dios el que les está diciendo: sí, yo soy, ven, te voy a usar. Pero estás rehusando, te estás renuente. Pues es que si me llama el Señor, voy a tener que ir más días a la iglesia. Es que si es Dios, pues voy a tener que orar más. Es que si es Dios, voy a tenerle que echar más ganas, voy a tener que leer más Biblia, más oración, más ayuno, tengo que diezmar a fuerzas. Nada de esas fuerzas. Dios quiere usarte. Y tú lo sabes, ese es el problema, es que tú lo sabes. Y te rehusas. Pero cuando el Señor hace un llamado, hermano, no importa dónde te escondas. Amén, gloria a Dios. Por allá. Nos escondió allá en
un camarote de un barco. Y cuando se esconde, empezó el barco bien agitado y empezaron a buscar. Es que, ¿qué pasó aquí? Nos vamos a hundir. Hasta que salió, dijo, es que es por mi culpa. Es que yo he sido rebelde a la palabra de Dios. ¿Saben qué, hermano? Cuando Dios te va a usar, te va a usar. Por eso es mejor que tú vayas a Él antes de que Él te hable por otro lado, hermano. ¿Por qué no pasas, amado hermano, amada hermana? Yo quiero orar por ti, hermano. Declarar, hermano, esa seguridad que Dios quiere darte en esta tarde, hermano. Orar por ti, hermano, por esa indecisión, hermano, que has estado, hermano. Algo en tu cabeza te ha removido y te ha hecho pensar cosas que de repente ni son. El diablo es tan mentiroso, hermano, que te hace creer tantas artimañas para perder la relación que Cristo quería tener contigo. Levanta tus manos, amado hermano. ¿Qué pasa, hermano? ¿Tú qué necesitas en este momento? Esa presencia santa. ¿Tú qué necesitas? Ese toque del maestro en esta tarde. Juan el Bautista estaba pasando una circunstancia muy difícil. Dudaba de quién era el Señor. En esta tarde tú no vas a poder dudar. Es Dios el que te está llamando. Es Dios el que te está llamando. Es Dios el que quiere contar contigo. Yeah.
del Dios Todopoderoso. Genuino. Dios te sembró en una iglesia y es la iglesia apostólica. Dios te sembró en este lugar para que lleves fruto. Dice la palabra de Dios, porque alejados de mí nada podéis hacer. Y es la verdad. Pero también dice la palabra, Él va a hacer que tu fruto dé al 100, al 60 y al 30. Muchas veces no entendemos cómo, pero en ti está, amado hermano, que caiga la bendición sobre ti como Dios quiere, a su manera,
o quieres que te bendiga a tu manera. Porque si te va a bendecir Dios a su manera, como no lo dice, no te la vas a acabar. Pero si tú quieres que te bendiga a tu manera, vas a vivir nomás ahí para pasarla. Y Dios no quiere eso para ti, hermano. Dios quiere abundancia para ti. Dios quiere sanidad para ti. Pero una cosa bien importante. Dios te ha confiado las almas que viven alrededor de ti. Y el que trae mucho fruto permanece en la vid. Y el que no, dice, se corta la rama, se va y se seca, y por último se avienta al fuego. Porque de nada sirve. Yo declaro, hermano, el evangelismo en cada uno de ustedes. Declaro que ustedes van a ser ganadores de almas. Que donde usted, hermano, ore por una persona, con el hecho, hermano, de usted declarar bendición, esa persona recibe bendición. Por el hecho de declarar tu matrimonio estar en victoria, ese matrimonio va a ser bendecido para vivir en victoria. Pero tienes que ser sin doblez. Tienes que creer que Jesús es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Amén. Ese es el mensaje para ti. Hermano, Dios te bendiga. Le agradezco a Dios por esta oportunidad, hermano. Aleluya. Padre Cristo, iglesia. Amén. Dios les bendiga abundantemente. Y a nuestros amigos que nos ven a través de nuestra página de internet, Dios los bendiga abundantemente. Pueden ocupar su lugar un momentito. Gloria a Dios. Y yo voy a invitar a todos los jóvenes que pasan aquí enfrente. Vénganse rápido. Gloria a Dios. Amén. Queremos mandar un mensaje a la juventud, ¿verdad? De la iglesia de Ontario. Que aquí se está levantando un mover del Espíritu Santo en la juventud. La juventud es potencial, gloria al Señor. Y tienen un mensaje nuevo continuamente que darle, ¿verdad?, al joven que está necesitado. Gloria al Señor. Amén. Así que pasen a ver nuestros amigos también. Gloria al Señor. Samuel, vente. Ven, Sam. Gloria a Dios. A nuestro hermano Reinaldo, véngase en el nombre de Jesucristo. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Quién más por ahí? Gloria al Señor. A ver, Perras. Véngase, gloria al Señor. Con su esposa. Véngase, Luis, gloria al Señor. Amén. A ver, que nos está firmando ahí a través de la página. Estamos viendo la gloria de Dios, la mano de Dios. Descendencia de la congregación de Ontario. Y siempre lo hemos dicho y lo vamos a seguir confesando con nuestra boca, que el que entra aquí en el santuario se va a ir nuevo, se va a ir transformado por la mano poderosa de Dios. Este muchacho tenía miedo. ¿Tiene miedo? Ya no tiene miedo. Dijo, no tengo miedo. Yo le dije, no te preocupes, vas a ver la gloria de Dios, la mano del Señor. Y ahora está gozosa, gloria al Señor. Amén. Este era el resplandor de la congregación de Ontario. Gloria al Señor. Te invito a toda la juventud para que vengan. Estamos levantando conciertos, conferencias. Estamos patrocinando ya muy próximo un culto presbiterial que se llevará a cabo, en la cual la gloria de Dios va a descender con poder. Y tú, joven, que me estás viendo, varón, señora, gloria al Señor, te invitamos para que mires la mano de Dios poderosa, moverte, y el poder de Dios que toca en estos momentos. ¡Aleluya! Todos a invitar a la promotora que dé las palabras, gloria al Señor, amén. Paz de Cristo, hermanos. Otra vez, paz de Cristo. Amén. Pues yo me encuentro muy gozosa, gozándome con que se gocen, amén. Es un pueblo de Dios muy hermoso y el Espíritu de Dios se siente en este lugar. Y pues yo le doy gracias a Dios por este cargo que me dio en ese año de trabajar con la juventud. Y pues aquí estoy para servir a todos y pues adelante. Dios bendiga.
Dios bendiga a nuestra hermana Stephanie Ruiz, gloria al Señor. Nuestro hermano Reinaldo también, ¿verdad? Él es un maestro de música. Para tú que me estás viendo, quieres aprender, ¿verdad? Sobre la alabanza, te invitamos. Muy próximo vamos a estar dando nuestras clases. Pueden pasar, hermanos jóvenes, Dios les pague por su atención. Un aplauso fuerte para esta juventud del Padre y de San Bernardino. Gloria al Señor Jesucristo y Dios bendiga al pastor de San Bernardino. Así que muy próximo en esta semana, todo el mundo se va a dar cuenta de la juventud de Ontario y de San Bernardino. Amén, hermanos socios. Dígame, gloria al Señor. Amén, mi mamá, Cristo. Porque hay un pecado, hay un ministerio, y hay que cumplirlo, hay que llevarlo a cabo. En el nombre del Señor Jesucristo, amén. Darnos a conocer al mundo entero. Gloria al Señor. Amén. Dios bendiga a los jóvenes. Después vamos a pasar a todos los varones poderosos y luego a las señoras cristianas, gloria al Señor. También, tu mujer que nos miras, varón, Señor, aquí tienes un amigo, tienes una amiga, gloria al Señor también. Estamos ejerciendo dos ministerios, el local y el que tenemos en nuestra página de internet, gloria al Señor. Pero yo dije que no es cualquier página, es una página de unción, una página de poder, una página que transforma, que cautiva. Estamos poniendo cultos, videos, gloria al Señor, que al verlo ya no pueden dejar de verlos. Gloria al Señor, porque es sacate, gloria al Señor, es pan vivo, edificativo, gloria al Señor, y Dios transforma y cambia los corazones. Gloria al Señor. Pedí ayuda para que me vieran a ayudar a predicar, pero como que, ay, gloria al Señor, ¿verdad? Dios es todopoderoso. Dios es grande. Pero quiero anunciar algo a la iglesia de San Bernardino, que la semana próxima la iglesia de Ontario va a llegar por aquel rumbo, hermano. Gloria al Señor. Dice que llevamos dos, que le damos dos. Gloria al Señor. No se preocupe. Gloria al Señor. También nos llevamos a la mano Sergio, amén. Gloria al Señor, todos, porque todos comenzamos y todos vamos a acabar juntos. Gloria al Señor, amén. Hermano, Dios les pague por la atención. Dios bendiga a las señoras, ¿verdad? A la iglesia local por el apoyo que le han dando a la familia pastoral. Necesitamos mucho de sus oraciones, porque aunque el diablo se enoje, el problema de él no nos interesa. Lo que a nosotros nos interesa es que la iglesia se multiplique, crezca poderosamente. Estamos levantando líderes potenciales, gloria al Señor. Estamos soltando líderes, háganlo líderes, háganlo. Si necesitan ayuda, aquí estamos para servirles. Somos la cobertura, gloria al Señor, somos el modo. Pero ustedes, échenle ganas, gloria al Señor. Amén. Que todos se den cuenta que usted es alguien, gloria al Señor. Porque somos hijos del Rey de la Gloria. Y también, amigo que nos ves ahí, también te invitamos a una obrera gloriosa que vamos a tener en la iglesia de Bernardino el 23 de febrero. Y yo voy a invitar a alguien que venga, perdón, 26, gloria al Señor. In this month, everybody is welcome. We're going to have barbecues, food Mexican, great food. Gloria al Señor Jesucristo. Decía, ya nos vamos a despedir al Señor, que le vendimos el pollo porque ya no está bautizado en el nombre de Jesucristo, ¿verdad? Que le gustó mucho el arroz. Dice que para otro el que compra va a comprar arroz. Gloria al Señor, porque Dios está haciendo la obra, ¿verdad? Gloria al Señor con arroz. Va a haber comida, barbacoa. Dice el hermano que blanca y roja. Amén. Gloria al Señor. Yo no sé, pero si usted quiere conocerla, venga a hacer esa gran fiesta. Al hermano Víctor y Melissa, pues ahí le va a quedar bien cerquita. Gloria al Señor, amén. Así que inviten a todos los que hay a su alrededor. Y si quieren llevar una olla, llévenla también para llevar. Gloria al Señor, amén. Porque Dios está en abundancia. Gloria al Señor. Dios les bendiga. Vamos a invitar al novio que pase a hacer la invitación. Amén. ¿Quieren conocer al novio? A ver, novio. El novio. Que cante. Gloria al Señor.
Pase de novio, porque se la va la novia. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Viene tan desesperado. Padre Cristo, hermanos. Pues también me siento muy gozoso, ¿verdad? Por la presencia de cada uno de ustedes. Y pues, como dice mi hermano, va, pues están cordialmente invitados a la iglesia de mi hermano Ramón Plasencia, ahí en San Bernardino. Y pues están todos, cada uno de ustedes están invitados, ¿verdad? Cordialmente, aquí traigo yo la invitación, pero ahí pronto se la voy a hacer llegar a cada uno de ustedes. Es más importante para mí, va, invitarlos personalmente a todos, a la iglesia de aquí y luego a la iglesia de San Bernardino, claro, por supuesto, que es lo más importante, ¿verdad? La voz se va a celebrar el día 26 de este mes de febrero. Vamos a empezar a las 3 de la tarde, ¿verdad? Y pues, como dijo mi hermano, a todo aquel cristiano o amigo que nos está viendo, ¿verdad?, por medio de internet y que vive cerca de ese lugar, pues está cordialmente invitado a esta fiesta. Va a ser una fiesta muy gloriosa, ¿verdad?, por lo que va a estar la presencia de Dios ahí presente, ¿verdad? Pues es todo un honor, hermanos, que el Señor Jesucristo los bendiga y ahí los espero, ¿verdad?, en esta dirección. La dirección es 975 E Street Sur. ¡Gloria a Dios! En la ciudad de San Bernardino, hermanos. La invitación, pues ahí va la dirección correcta y me deseo que el Señor Jesucristo los bendiga y los guarde en donde quiera que vayan. ¡Amén! ¡Gloria a Dios! Daniel, gloria a Dios. Amén. La comida viene de México. La mandé a traer de México, especialmente de la ciudad de Mexicali. Amén. Gloria a Dios. Y bueno, y ya por último, usted que nos ve por la página, esté al tanto de nuestra página. Estaremos dando anuncios, actividades que están próximos en este mes para que usted vea. Venga aquí y se haga presente también en nuestra congregación. Es muy invitado en el nombre glorioso de Jesucristo. Amén. Y Dios bendiga a nuestra hermana, ¿verdad?, que viene de nuestra hermana Sonia. Viene de Phoenix, Dios le guarde abundantemente. Gloria al Señor. La ciudad de Phoenix, muy famosa por todo el mundo. Gloria a Dios. Amén. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Hermano, hay órdenes de pollo, nos quedan 9 para que usted ahorita se lo lleve a su casa y ahí con su familia, ¿verdad?, se coma un pollo asado al carbón, el más rico del mundo. Gloria al Señor, porque fue cocinado por las manos de los cristianos. Gloria al Señor, los santos de Dios que oraron por los alimentos y hicieron: Señor, bendice este pollo para que el que se lo coma sea santificado. Gloria al Señor. Amén. Voy a dejar el lugar a nuestro hermano Carlos para que él nos despida. Gloria al Señor. Así que hay 9 órdenes de pollo. No se vaya sin la orden del pollo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Pasa, Cristo, hermano. Vamos a ponernos en el nombre de Jesucristo. Yo sé que no queremos irnos, pero tenemos un orden. Amén. Y así, levantando nuestra mano, vamos a ir al último texto de la Biblia. Quiero escucharlos. Con la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos nosotros. Amén. Apocalipsis 22:21. Dios los bendiga, hermanos, y despídense de nosotros. Amén. Dios les pague, Dios les guarde. Que no se les olviden sus pollos. Amén. Que nada más tenemos 9 órdenes.